Tengan todos ustedes muy buenos días. Desde la Dirección Regional de Educación de Cartago, les damos la más cordial bienvenida a este webinario que ha sido organizado por el equipo técnico itinerante regional en su área educativa y también por la Asesoría Regional de Educación Especial. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de los apoyos curriculares significativos. Vamos a presentarle al equipo de apoyo, el cual está sustentando desde el área técnica este webinario. Hablamos del máster Johnny Ramírez Fuentes, asesor regional de educación cívica, la máster Marcela Gamboa Muñoz, asesora regional de capacitación y desarrollo educativo, y su servidor Ramón Vega Sánchez, asesor regional de educación religiosa. Bien, este webinario tiene como fin el que nos sensibilicemos en relación con todo lo que tiene que ver con la inclusión y con los apoyos educativos. En este momento quisiéramos proyectar un video que nos va a ofrecer un incentivo importante y que nos explica las responsabilidades de cada uno de nosotros para que este derecho sea una realidad. Todos somos diferentes. El informe de seguimiento de la educación en el mundo 2020 sobre inclusión y educación opina que la educación es mejor cuando acoge la diversidad. Los alumnos no deben adaptarse al sistema. Es el sistema educativo quien debe adaptarse a sus necesidades. Cuando no se sienten bienvenidos en la escuela, es más difícil que aprendan. Así, todos pierden. Pero los países ricos y pobres a menudo aíslan a ciertos niños. Niños con discapacidades, desplazados, que hablan otro idioma o que son pobres y desfavorecidos. El diseño de las escuelas puede favorecer a ciertos alumnos, al igual que muchas leyes y políticas. A menudo los maestros no están preparados para atender las necesidades diversas de los alumnos. Puede que los niños no se reconozcan en los libros de texto. Algunos ni se ven representados en ellos. El mensaje que reciben es que no pertenecen. A veces los exámenes tienen una visión limitada de la educación. Y por ello, algunos abandonan la educación antes de lo debido. Estos son problemas complejos, pero creer en el derecho a la educación es creer en la inclusión. Se aprende a diferentes velocidades y con diferentes necesidades. Los niños necesitan currículos flexibles, creativos y relevantes. La preparación docente importa. Los maestros necesitan herramientas y formación para lograr la reforma que queremos. Los recursos que sabemos ayudan a los estudiantes que son marginados, educadores, apoyo personal y equipo, deben compartirse para que todos se beneficien. Con mejores datos sobre los que son dejados atrás, podemos llegar a ellos. Las desventajas a menudo se acumulan. No podemos abordar la inclusión grupo por grupo. Se necesitan fondos para reparar las desventajas. Deben ser equitativos y centrarse en las necesidades específicas. Debemos trabajar juntos, entre ministerios de gobierno, de las autoridades centrales a las locales, con la sociedad civil apoyando los gobiernos y las escuelas abriendo sus puertas a la comunidad. La inclusión en la educación requiere un cambio de mentalidad en la sociedad para que la educación para todos sea educación para todos sin excepción. Lograrlo es responsabilidad de todos, incluyendo tuya. Recordar algunas ideas importantes. El sistema educativo es el que se adapta a las necesidades del estudiantado, que es muy necesaria la preparación docente para llevar a cabo todo este trabajo, toda esta tarea de la educación inclusiva, que debemos trabajar juntos y que se requiere un cambio de mentalidad. Pero este cambio de mentalidad no surge de la nada, al contrario. Surge del conocimiento, surge de la capacitación. Y en esta mañana contamos con la presencia de la máster Katia Carvajal Ramírez, quien pertenece al área educativa del ETIR, que va a desarrollar precisamente el tema de los
apoyos curriculares significativos. Muy buenos días, doña Katia, un gusto recibirla en este webinario y quedamos con usted para que desarrolle este tema. Muy buenos días, gracias compañero. Realmente muy contenta de estar hoy aquí con ustedes. Y voy a iniciar diciendo que en nuestra vida como docentes se nos presentan situaciones especiales con aquellos estudiantes que requieren apoyos para un mejor aprendizaje. De ahí la importancia de la Agenda 2030 en el objetivo 4 que nos dice que debemos garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Es por eso que hoy vamos a conocer la ruta de acción para aplicar estos apoyos. ¿Cuándo es que se solicita un apoyo curricular significativo? Bueno, cuando vemos en un estudiante una condición personal que no le permite ir acorde con el avance del resto del grupo de sus compañeros. ¿Cuáles son estos tres criterios que se deben cumplir para poder solicitar este apoyo curricular significativo? Estos tres criterios los respalda la circular de VM AC-003 del 2013. Y realmente es un proceso totalmente pedagógico. ¿Quién lo realiza? El docente. ¿Quién lo identifica? El docente. No necesitamos un médico para que dictamine estos tres criterios. ¿Por qué? En el primer criterio nos dice que el estudiante debe presentar condiciones personales en su aprendizaje que le dificulten el logro de objetivos y contenidos del currículo oficial. Como segundo criterio nos piden contar con un registro de la aplicación de los diferentes apoyos educativos. De ahí la importancia de aplicar adecuadamente los apoyos no significativos. A veces no le damos la importancia que estos requieren y estos van a ser nuestro respaldo si nuestro estudiante necesita de un apoyo curricular significativo. Como tercer criterio y muy importante, debe de haber un desfase curricular de 2 años escolares en primaria y un ciclo en secundaria. ¿Qué nos quieren decir cuando nos hablan de un desfase? En la circular DDC 925 del 2013, dice que un desfase es la diferencia entre los aprendizajes que tiene el estudiante y los aprendizajes por adquirir según el año que cursa y su edad cronológica. Tengamos claro que ese desfase no necesariamente está relacionado con la repitencia. ¿Por qué? Pues porque la repitencia no necesariamente se asocia a un desfase curricular por compromiso cognitivo, por lo que la repitencia por sí sola no se puede tomar como un criterio para el otorgamiento de estos apoyos. Pueden existir otros factores que afecten al estudiante si hay repitencia, como cuáles: familias inestables que se dan en los hermanos nicaragüenses, problemas en el hogar, alguna enfermedad en la familia también que puede provocar la repitencia en nuestros estudiantes y no necesariamente signifique que es un problema cognitivo. Y también aclarar que no significa que el estudiante debe de quedarse 2 años para poder aplicarle ese apoyo curricular significativo. ¿Quién puede solicitar este apoyo curricular significativo? Este lo puede solicitar el docente, el CAE de la institución, el director, el orientador, el padre de familia o representante legal
y si el estudiante también es mayor de edad, él lo puede solicitar. El docente solicita esta solicitud al Comité de Apoyo Educativo. En el caso de las escuelas unidocentes y Dirección 1, se realiza a la Asesoría de Educación Especial. Ellos son los encargados de revisar los documentos para hacer la valoración de este apoyo. Independientemente de quién solicite este apoyo curricular significativo, es el docente quien prepara estos documentos. ¿Y cuáles son los documentos que necesitamos para solicitar este apoyo curricular? Necesitamos de dos documentos. Está el informe integral del proceso educativo del estudiante y también tenemos la propuesta de la programación educativa individual, conocida como la PEI, que en la actualidad está vigente porque todavía la circular de VMAC 003 está presente en esta situación. Vamos a ver paso a paso las partes que conforman el informe integral. Para realizar este informe integral es algo importante que quiero anotar. No necesitamos referirlos a la Caja Costarricense del Seguro Social. Este informe lo realizamos nosotros como docentes. Y vamos a ir viendo punto a punto, paso a paso, cada uno de estos 8 puntos. El primer paso me dice que es la condición general de salud que se deriva de obstáculos para el proceso educativo. ¿A qué se refiere? En este paso, véanlo, en este cuadrito, ¿qué datos vamos a llenar? Bueno, la presentación, vamos a poner si presenta desnutrición, sobrepeso, si hay problemas visuales, si tiene problemas auditivos, si padece de enfermedades crónicas o neurodegenerativas, si tiene cuadro de vacunas al día, si hay alguna secuela ocasionada por algún accidente, si se dio alguna dificultad en el embarazo o alguna dificultad en el parto, si hay alguna discapacidad intelectual, si hay déficit atencional, si hay problemas de lenguaje, si la persona está asegurada. Son datos que nosotros podemos recopilar con la ayuda del padre de familia. Hacemos una cita, conversamos con ella y pedimos esta información para poder llenar estos datitos. También recordemos que nosotros con talla y peso podemos sacar varia información, como las dos primeras, ¿verdad? Si hay desnutrición o sobrepeso. Muy bien, vamos con el punto número 2. En el punto número 2 nos dice que es la condición física y de movilidad. ¿A qué se refiere? Bueno, que es cómo vemos nosotros a nuestro estudiante en la parte de la movilidad, su motricidad fina y gruesa, cuál es su coordinación visomotora. Eso lo podemos observar, ¿verdad? Nosotros, cómo se moviliza, cómo él salta, brinca, corre, cómo toma su lápiz. En fin, son cosas que nosotros lo podemos observar en el aula. Como punto 3 está el desarrollo socioafectivo. En el desarrollo socioafectivo son situaciones que vamos a ver de nuestro estudiante, su autoestima, su independencia, cómo toma decisiones, si tiene una relación con sus iguales, con sus compañeros, si tiene una buena relación con los adultos, ¿verdad? ¿Cuál es la capacidad para seguir esas normas establecidas? En el punto 4 tendríamos que hablar sobre los aspectos relevantes de la familia y de la comunidad. Cuando hablamos de los relevantes de la familia, si es el núcleo familiar,
Hay participación en el proceso educativo y eso lo vemos y lo conocemos rápidamente cuando estamos en las aulas. ¿Cuál es el manejo de sus límites y sus responsabilidades por parte de la familia? ¿Cuál es la autonomía de ese estudiante en ese hogar y en la comunidad? En el punto 5 que vamos a conocer, la comunicación y el lenguaje. Aquí vamos a poner cómo es, si él escucha bien, si él se expresa bien, cómo habla, cómo es su lectura, cómo es su escritura, si está necesitando de lenguaje lesco, ¿verdad? Que es por señas, y el sistema de comunicación utilizado. Son cosas que nosotros lo vemos, como así como él habla, así nos va a escribir, ¿verdad? Entonces, son detalles que nosotros podemos notar teniendo a nuestro estudiante en nuestras aulas. Y como punto 6 están las capacidades y condiciones básicas para el lenguaje. En este punto vamos a ver los estilos de aprendizaje. ¿Qué estilos de aprendizaje tiene él? Si es visual, auditivo, kinestésico. ¿Cuál es el ritmo de aprendizaje? Igual que sus compañeros, más lento o más rápido. ¿Cómo es su memoria? Si es una memoria a corto o a largo plazo. ¿Cuál es su atención y su concentración? ¿Cuál es su razonamiento? ¿Tipos de agrupamientos? ¿Cómo puede trabajar él? ¿Cómo le gusta más? ¿Si en parejas, en tríos? ¿Qué materiales de apoyo podemos utilizar? En este punto podemos utilizar mucho de esta información como insumo para el anexo de 5 de los registros de apoyo, que habla en la primera columna de la descripción del funcionamiento del estudiante. Y muchos de estos recursos que ya tenemos acá los podemos utilizar en esa columna. En el punto 7, estamos hablando del funcionamiento del académico. ¿A qué se refiere con este funcionamiento académico? Acá lo que necesitamos es que se dé la descripción de los logros académicos alcanzados por el estudiante por materia. ¿A qué se refiere? Bueno, que en español vamos a poner, aquí no vamos a poner qué no ha logrado él, vamos a poner qué conoce él, cuáles han sido sus logros que él ha alcanzado. Por ejemplo, en español, cuáles sílabas él conoce. En matemática, cuál numeración él conoce. ¿Por qué? Porque esto nos va a servir de base para realizar lo que es la programación educativa individual. Vamos a partir de aquí para arrancar la programación educativa individual, que es lo que ya él conoce. En el punto 8, es el desarrollo vocacional. Cuando hablamos del desarrollo vocacional, vamos a conocer cuáles son sus intereses, habilidades deportivas, creativas, en fin. Este también nos puede servir mucho como insumo. ¿Para qué? Para cuando hagamos nuestro planeamiento. El diseño universal, en uno de los primeros principios, nos dice que podemos utilizar las múltiples formas de motivación. Y si ya nosotros conocemos sus intereses, sus gustos, sus preferencias, podemos aprovechar este insumo también para la hora de desarrollar nuestro planeamiento. ¿Por qué? Porque ya conocemos cuáles son sus gustos y podemos aprovechar para motivarlo a él a desarrollar mejor sus trabajos. Ok, como segundo documento que nos piden lo que es realizar una programación educativa individual, que le conocemos como la PEI. ¿Quién elabora este documento? Lo elabora el docente. ¿Cada cuánto lo vamos a elaborar? Cada periodo. En la actualidad, por la situación de la pandemia, este año se dice que es por semestre, entonces este año vamos a realizar la programación educativa en dos momentos. ¿Qué debemos de conocer para realizar esta programación educativa individual?
muy importante conocer su nivel de funcionamiento para realizar cómo lo vamos a conocer ese nivel de funcionamiento a raíz de las pruebas de diagnóstico. Seguidamente vamos a ver cuál es el procedimiento de estas programaciones educativas individuales. Se nos pide que debemos de utilizar como base el programa oficial del nivel que está cursando el estudiante. Muy importante anotar que es el programa de la materia, no es la plantilla, ¿verdad? Y acá también me preguntan, pero si hice las pruebas diagnósticas y él tiene un nivel de funcionamiento de está en séptimo año y tiene un nivel de funcionamiento de quinto, ¿por qué voy a utilizar las de séptimo? Correctamente, así nos lo pide la circular de UVM 003. Vamos a utilizar el programa oficial del nivel que está cursando el estudiante. Pero, ¿qué podemos hacer? Y así nos lo dice la circular. Vamos a seleccionar y modificar aquellos aprendizajes que son significativos para el estudiante. Recordemos que nosotros como docentes somos el docente conocedor y tomador de decisiones. ¿Ok? Entonces, aquí es donde nosotros vamos a seleccionar de esos aprendizajes que copiamos, vamos a seleccionar cuáles vamos a dejar y vamos a hacer las modificaciones del caso. Y si es necesario, vean que también lo podemos hacer. Podemos traer objetivos y contenidos de otros niveles. Nos preguntan mucho, ¿y qué formato debemos utilizar para realizar las programaciones educativas individuales? Vamos a ver dos ejemplos de formatos, uno de primaria y otro de secundaria. Aquí les pongo un cuadrito de realmente cómo viene, es una fotito cómo viene en el programa de español. Vamos a encontrar conceptuales, los procedimentales y los actitudinales. Ajá, y así va a ser nuestro formato. Importante indicar que también tenemos no se incluyen las estrategias de mediación. Muy importante, vamos a incluir únicamente los conceptuales, los procedimentales y los actitudinales. ¿Por qué? Porque esa estrategia de mediación la vamos a realizar luego en nuestro planeamiento. Este es otro ejemplo a nivel de secundaria, donde tenemos un nivel, eje temático y criterios de evaluación. Es un ejemplo de ciencias, como se los dije. Vamos a tener el eje temático y los criterios de evaluación, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer acá? Venimos, copiamos, si nuestro estudiante está en séptimo año, copiamos del programa el primer semestre, el eje temático y sus criterios de evaluación. Después de que nosotros los copiamos, tenemos que trabajar en él. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar y a modificar cada uno de esos. Recuerden que esto va a ser como base para nosotros para la evaluación. Ahorita lo vamos a ver. Tal como se indicó anteriormente, los aprendizajes se seleccionan y se modifican de acuerdo al nivel de funcionamiento del estudiante. Les voy a mostrar acá un ejemplo. En cada materia, según corresponda, se modifica y lo que se copió del programa. ¿Qué insumo podemos utilizar para que nos ayudemos más? Podemos utilizar lo que es la taxonomía de Bloom o de Gagné para hacer las modificaciones. Después de que ya yo copié del programa, del nivel que se encuentra mi estudiante, ya yo seleccioné cuáles van a ser esos aprendizajes para mi estudiante, voy a modificar los que yo dejé en la programación educativa individual. Y vamos a iniciar. Este está copiado de un programa oficial que nos dice comprensión de las características básicas de las principales etnias de la Costa Rica antigua para valorar su importancia.
¿Ok? Vean que habla de comprensión. Y conociendo nosotros nuestro estudiante, ahí podríamos poner seleccionar, identificar, ilustrar, para que sea más fácil para nuestro estudiante. Y también si nosotros lo vemos, el que copiamos está muy general, habla de las características básicas y no está seleccionando. Entonces, muy importante, cuando realicemos la programación educativa individual, busquemos un libro o la información que calce con cada uno de ellos para que nosotros vayamos seleccionando cuántas características tiene, qué vamos a seleccionar, qué vamos a darle prioridad a mi estudiante. En este caso, pusimos ilustrar al menos tres características básicas de las principales etnias de Costa Rica. Vean que ya estamos seleccionando, no lo estamos dejando tan abierto. Y esto nos va a ayudar en varias situaciones para el instrumento de evaluación y también para el informe descriptivo de logros. Recuerden que a la hora de poner si quedó en el nivel inicial, en el nivel intermedio y en el nivel avanzado, aquí esto me va a ayudar mucho, va muy de la mano y te va a facilitar mucho a la hora de hacer estos informes descriptivos. Una vez aplicada, aprobada el apoyo curricular significativo, se le debe dar seguimiento. Y cuando hablamos de darle seguimiento, ¿quién es el que debe darle seguimiento? Bueno, en la circular de UVM 003 nos dice que el comité de evaluación y el comité de apoyo educativo debe dar seguimiento a la aplicación de estos apoyos mediante un análisis periódico e integral del avance del estudiante. Es importantísimo anotar que deben de trabajar en una forma colaborativa el comité de apoyo con el comité de evaluación. Y así lo dice el decreto 40862 del reglamento de evaluación de los aprendizajes en el artículo 16, inciso E, que nos dice que debemos dar seguimiento a la aplicación de las estrategias evaluativas recomendadas para el estudiantado que requiere apoyos educativos para la atención de sus necesidades educativas. Ahí es donde nosotros vemos que deben de trabajar muy cerquita uno del otro. Asimismo, los padres de familia o encargados deben ser informados periódicamente de los apoyos dados y los resultados. ¿De qué estamos hablando? De los registros de apoyo, que es el anexo 5 que también se encuentra en la circular. Recordemos que estos apoyos el padre de familia los debe de conocer al inicio del periodo. Y debemos nosotros como docentes llamar al padre de familia, sentarnos con él y explicarles a ellos cuáles van a ser esos apoyos que les vamos a brindar a estos estudiantes. Y muy importante, recoger la firma y anotar la fecha. Todo esto sabemos que ustedes como docentes trabajan muy bien en las aulas, pero todo debe de quedar fundamentado, porque esto nos respalda a nosotros como docentes. Y de igual manera, al finalizar el periodo, yo debo de llamar al padre de familia y contarle cuáles fueron esos resultados de sus apoyos. Si hay cómo me fue, si me fue bien con estos apoyos, pero y también contarle con esto no nos fue bien, vamos a hacer unos cambios para estos apoyos porque no tuvimos buenos resultados. Y también que lo firme el padre de familia. El docente debe incluir todos estos ajustes, ¿dónde? En el planeamiento didáctico. Así nos lo dice la mediación pedagógica para la educación combinada. ¿Qué nos está diciendo? Que debemos realizar todos estos, nos dice que debemos de realizar la estrategia de mediación y las guías de trabajo autónomo, trabajando con los cuatro momentos. ¿Cuáles son esos cuatro momentos? Conexión, colaboración,
construcción y clarificación, ¿verdad? Ya estemos en la presencialidad y en a distancia. Vamos a trabajar con estos cuatro momentos. Muy importante anotar que el padre de familia no le interesa conocer el nombre de estos momentos, pero sí necesitamos que le informemos si cuál parte de la GTA vamos a realizar en el hogar y cuál parte se va a realizar en la institución, con el acompañamiento de nosotros como docentes. En el último punto nos dice que la evaluación de estos estudiantes se hace a partir de la programación educativa individual. Recordemos que nosotros hicimos todos los cambios en la programación educativa individual y que seleccionamos, modificamos y que aunque nuestro estudiante trabaje en nuestra aula con todos sus compañeros, con todos sus contenidos, pero sabemos que a él le vamos a trabajar y le vamos a evaluar diferente, ¿verdad? Y que debemos de tomar como base nuestra programación educativa individual para que estemos apoyados. Esta programación educativa es nuestra guía a seguir con nuestro estudiante que tiene estos apoyos curriculares significativos. Siguiendo con la aplicación de estos apoyos y actualmente se van a hacer las pruebas FARO y lo vamos a ver en los estudiantes que tenemos actualmente en primaria, en quinto y sexto, en secundaria vamos a tener los de quinto año y sexto año si es colegio técnicos. Vamos, ¿quién realiza estas pruebas FARO? El docente de cada una de las asignaturas. ¿Quién las revisa? El comité de evaluación. Entonces, es muy importante tener eso claro. Han sido muchas de las preguntas que nos han realizado, pero es el docente a cargo quien realiza esta evaluación. También es importante anotar que en la circular también, en el anexo 4, nos piden un informe de salida de ciclo. ¿Y cuándo es que realizamos este informe de salida de ciclo? Se realiza para primer ciclo, que sería tercer grado, segundo ciclo, que es sexto grado, tercer ciclo, que sería octavo, noveno año, y en educación diversificada, que sería en quinto año o sexto, si estamos hablando de un colegio técnico. Vamos a conocer qué información incluye este informe de salida. Actualmente tenemos en nuestra pantalla estos datitos que nos piden algo sencillo. Los datos del centro educativo, la región educativa, el circuito, cuáles son los datos del estudiante, el nombre completo, la fecha de nacimiento, la edad, el nivel que cursa, la fecha de aprobación de la adecuación curricular, de la adecuación del apoyo curricular significativo, la asignatura en que cuenta con el apoyo de este apoyo, y el nivel de funcionamiento en el que se aprobó, ¿verdad? Y el docente, el nombre del docente regular a cargo y la fecha de elaboración del informe. Otra parte de este informe nos pide estos 8 puntos y si los revisamos, cada uno de estos puntos es parte del informe integral. Véanlo acá, que es las condiciones de salud, la condición física y la movilidad, el desarrollo de la parte socioafectiva, la familia y encargados y comunidad, la comunicación, las capacidades y condiciones para el aprendizaje, el funcionamiento académico y las habilidades y los intereses. Y también se van a hacer algunas observaciones y recomendaciones que realiza nuestro docente. Y como última parte de este mismo informe, son meramente administrativos, son algunas firmas del director, de los miembros del comité de apoyo, del docente a cargo y también si tenemos algún docente de educación especial. Se entrega el documento al responsable
del estudiante, se firma como recibido conforme y la fecha. Como último, es importante que conozcamos que el certificado de conclusión de ciclo será el oficial. Es el oficial igual al de todos los otros estudiantes, solo que se adjunta este informe de salida de ciclo. A nivel de dirección regional, estamos dando la recomendación que con el fin de salvaguardar el interés superior por la persona estudiante, el cual garantiza el respeto a sus derechos, es necesario actualizar cada año los puntos 6 y 7 del informe integral a fin de guardar pertinencia entre la programación educativa individual y dicho informe. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque recuerden que nos piden que tiene que tener pertinencia el punto 6 y 7 a la hora de que hacemos la programación educativa individual. Si nosotros actualmente tenemos un estudiante en séptimo año y nosotros aprobamos esta adecuación en tercer grado, ese informe va a venir con indicadores que nos dicen que el estudiante apenas conoce tal vez los números del 1 al 9. Y aunque ellos vayan pasito a pasito, él va a ir adquiriendo más conocimientos y necesitamos que tenga relación a la hora de realizar la programación educativa individual. En casos de apelación, también queremos que conozcan qué pasa cuando el padre de familia pueda no estar de acuerdo con la aprobación o improbación de la adecuación curricular significativa, por lo que se puede apelar. ¿Cómo se realiza esto? El padre de familia cuenta con 10 días para hacer esa solicitud. ¿A quién va dirigida esta carta? Va dirigida a la Asesoría de Educación Especial. El padre de familia hace entrega de este documento al director de la institución. El director de la institución tiene 2 días para llevar esta carta a la Asesoría de Educación Especial. En la Asesoría de Educación Especial cuentan con 10 días para darle solución a esta situación y dar respuesta a los padres de familia. Si se da una mayor complejidad del caso, se podrá extender la respuesta por otro periodo igual. En el caso de las escuelas unidocentes y dirección 1, se trabaja diferente. Vamos a ver, el padre de familia y de la misma manera cuenta con los 10 días para realizar esa apelación. Pero la carta la dirige a la jefatura del Departamento de la Asesoría Pedagógica. Y el padre de familia la entrega al docente o docente a cargo con funciones administrativas. Este docente tiene 2 días hábiles para entregar este documento a la jefatura del Departamento de la Asesoría Pedagógica. Y en la asesoría pedagógica cuentan con los mismos plazos para resolver este caso. Hasta aquí mi intervención. Quedo a sus órdenes y que tengan un lindo día. Bien, quisiera informarles que en este momento se abrió el chat de la reunión para que ustedes puedan consignar la asistencia. Y en ese mismo chat que cada uno de ustedes pueda ir planteando las preguntas, dudas o inquietudes generadas a partir del webinario que se está llevando a cabo en este momento. Quisiera agradecerle a doña Katia la amabilidad y la claridad con la que realizó su exposición y sobre todo toda esta información tan valiosa sobre cómo llevar a cabo
este proceso, ¿verdad? Les recuerdo entonces, en el chat de preguntas y respuestas del evento en directo, van a encontrar ese enlace que allí está para que puedan consignar su asistencia o también, si lo desea, puede hacer uso de su teléfono celular y capturar la imagen de ese código QR para que de igual manera pueda consignar la asistencia a este evento en directo. Quisiera en este momento darle la bienvenida a las compañeras de la Asesoría de Educación Especial, a la máster Marcela Romero González y a la máster Tatiana Araya Piedra. Ellas son quienes en este momento conforman la Asesoría Regional de Educación Especial y nos van a dar claridad también en lo que se refiere a los principios de legalidad que tienen que ver con toda esta política inclusiva, con todos estos apoyos educativos curriculares. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto saludarlos. Reciban un saludo de la Asesoría Regional de Educación Especial. Antes de iniciar, queríamos compartir con ustedes un pensamiento de Helen Keller, escritora, politóloga, oradora y persona con discapacidad, con sordoceguera a la edad de 19 años. Ella, dentro de sus capacidades, es el de ser escritora y hoy queremos compartir con ustedes, antes de iniciar, el marco de la legalidad de todo este proceso con un pensamiento muy valioso que nos ayuda a reflexionar un poco sobre todo este proceso de atención a la persona con discapacidad. El pensamiento que quiero compartirles de Helen Keller dice: no soy la única, pero aún así soy alguien. No puedo hacer todo, pero aún así puedo hacer algo. Y justo porque no lo puedo hacer todo, no renunciaré a hacer lo que sí puedo. Helen Keller. Dentro del marco de la legalidad, contamos con la ley 8661, quien aterriza la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Que reconoce la Convención de las Personas con Discapacidad en nuestro país, la Ley 8661, que es muy conocida por nosotros. Es una ley muy amplia, trae diferentes partes y hace referencia no solamente a la parte educativa, sino que también habla de aspectos de comunicación, habla de aspectos de vida diaria, de participación en la sociedad, pero para efectos de este webinar vamos a concentrarnos específicamente en el artículo 24. La base principal de este artículo 24 es hacer efectivo el derecho a la educación sin discriminación y en igualdad de oportunidades, ¿verdad? Los estados aseguran un sistema inclusivo y ahí vamos a resaltar dos palabras importantes: en todos los niveles y a lo largo de la vida. Quiere decir que este artículo 24 no solamente toca las modalidades educativas del Ministerio de Educación Pública, sino que también todos los procesos de educación superior. En el inciso A de esta primera parte, de la parte 1 de este artículo 24, habla de desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y de la autoestima, de reforzar los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad. Es importante que cuando estamos hablando del potencial humano, reconozcamos el derecho de la persona con discapacidad a un desarrollo integral. En toda la exposición que doña Katia nos ha dado, nos ha hablado de cómo las programaciones educativas individuales vienen a tomar la parte integral. Lo vimos en ese informe descriptivo, donde cada punto no solamente se enfoca al área educativa de la persona con discapacidad, sino que también toca aspectos de socioafectividad, de movilidad y de lenguaje. E incluso una parte muy importante que establece la circular de UVM es cuando nos dice que nosotros podemos tomar objetivos y contenidos de otros niveles para responder a las necesidades educativas de esa persona estudiante que tenemos en nuestra lista de atención directa. En el inciso B
de este mismo artículo que lo estamos viendo en este momento en la pantalla, habla de aspectos de personalidad, de talentos y de creatividad de las personas con discapacidad, así como sus actitudes mentales y físicas. Eso actualmente en todas las políticas del Ministerio de Educación Pública y en todos los programas educativos existentes y vigentes, siempre vemos claramente cómo se debe dar la participación de la persona con discapacidad en cada uno de los espacios, en cada una de las actividades que nosotros desarrollamos. Para hacer posible, en el inciso C, que las personas con discapacidad participen en una manera efectiva en una sociedad libre, nosotros tenemos que hacer uso de lo que se conoce como los ajustes razonables o los apoyos educativos, que lo vamos a ver un poquito más en los incisos que continúan de este artículo. En la parte 2 de este mismo artículo 24, habla de que el Estado, para asegurar que este derecho se haga efectivo, en la parte A nos hace una consigna muy clara. La persona con discapacidad no puede quedar incluida del sistema de enseñanza primaria y gratuita y obligatoria. Esto lo podemos relacionar con dos documentos conocidos también por el Ministerio de Educación Pública. Uno es el Decreto de Accesibilidad e Inclusión, el 409055, y también tenemos la Circular de Lineamientos para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que son dos documentos básicos que deben de ser de manejo habitual de todos los comités de apoyo educativos, porque en cada uno de estos documentos hay funciones muy específicas que tocan tanto a los comités de apoyo, a los comités de evaluación y sobre todo a la gestión administrativa para asegurar los derechos de las personas con discapacidad que se encuentran en el sistema regular. En este punto 2 del artículo 24, en el inciso B, como lo estamos viendo ahí en la pantalla, reconoce la inclusividad en las dos modalidades educativas, tanto la primaria como la secundaria, y habla del término de igualdad de condiciones. Si nosotros revisamos esta ley 8661, específicamente en su primera parte, que es donde vienen las definiciones propias de esta ley, y revisamos la definición que se le asigna a ajustes razonables, es un ejercicio muy interesante, porque nos va a permitir a nosotros comprender claramente a qué se refiere. Específicamente, ustedes lo pueden encontrar en el artículo 2. Ahí vienen varios conceptos, pero en este momento vamos a hablar específicamente del concepto de ajustes razonables. Las reconoce como modificaciones y adaptaciones que se tienen que hacer y que van a ser necesarias, que no deben de ser desproporcionadas, que pueden ser sostenidas, que deben de ser sostenidas. Bueno, nosotros tenemos todo el esqueleto que doña Katia nos acaba de presentar para sostener un apoyo curricular significativo. Una malla curricular que tiene una coherencia, que tiene una línea. Tenemos, por ejemplo, el acceso a algo técnico como es la taxonomía de Bloom, como lo mencionó doña Katia, o de Gagné, que nos permite incluso hacer esas modificaciones que la misma circular nos menciona. Pero no solo eso, es que si usted dentro de su grupo de atención tiene una persona con discapacidad que requiere apoyos muy específicos, para eso está esta terminología que son los ajustes razonables, en donde usted va a tener que utilizar o alar al nivel en el que se encuentra el estudiante objetivos y contenidos de otros niveles para reforzar habilidades que son básicas para que el estudiante continúe avanzando en ese proceso educativo. Pero también tenemos otra terminología que no viene aquí mencionada en estos incisos, ni en el A, ni en el B, ni en el C, pero es el diseño universal para el aprendizaje. Que sabemos que el diseño universal, según lo que dice el artículo 2 de esta ley 8661, plantea claramente que es diseñar procesos educativos que sean accesibles para todos. Por eso hablamos que el estudiante se trabaja en el nivel educativo en el que se encuentra. Y se trata de hacer modificaciones en la forma en cómo él nos va a demostrar que ha accesado a ese contenido. Por eso incluso se les invita a cuantificarlo para que ustedes puedan hablar de niveles de funcionamiento para una persona con discapacidad que se ve beneficiada de un apoyo curricular significativo. Vean qué interesante.
no es que el diseño universal niega los ajustes razonables. Al contrario, es parte de lo diario que vamos a realizar en el proceso educativo. Tenemos que gestionar ajustes razonables y algunos de ellos serán sumamente específicos. ¿Por qué? Porque hay un reconocimiento de la individualidad de esa persona con discapacidad, de que para poder desarrollar ese potencial humano que también está establecido en los incisos que leímos anteriormente, necesitamos reconocer que es una persona individual que tiene ciertas características, que hay una historia de vida detrás de esa persona y que también a nivel de documentación lo volvemos a reconocer. ¿Dónde lo volvemos a reconocer? Cuando llenamos el registro de apoyos y hacemos la primera columna, esa descripción de esa persona que tenemos en el contexto de aula. Y obviamente en esa descripción, además de hablar de los estilos de aprendizaje y de todo lo que nos permite el informe integral, tenemos que hablar de aquellas necesidades que sean muy específicas en términos de movilidad, de comunicación, de alimentación, de apoyo en habilidades como el uso del servicio sanitario y, por qué no, también a nivel cognitivo. Es muy importante que entendamos que el diseño universal para el aprendizaje no niega los ajustes razonables, al contrario, los abraza porque es parte de una de las principales paradigmas que rigen todo el proceso de transformación curricular, que es el humanismo, el reconocer a ese ser humano que tenemos nosotros al frente como un ser individual. Con respecto al inciso D, de esta segunda parte del artículo 24, es muy importante reconocer que se debe de presentar el apoyo necesario a las personas con discapacidad en el marco del Sistema General de Educación para facilitar su formación efectiva. Una programación educativa individual, bien fundamentada técnicamente desde el punto de vista docente, porque es una labor totalmente pedagógica, no es una labor médica. Es una labor totalmente del docente que se encuentra en el contexto de aula, donde ese docente tiene que venir a ser apoyado por un comité de apoyo, por un comité de evaluación, por los servicios de apoyo en educación especial que existan en la institución educativa para que pueda realizar una propuesta educativa individual que sea efectiva, que sea realista, que responda a las necesidades que presenta esa persona con discapacidad y muchísimo más si esa persona con discapacidad requiere apoyos muy específicos y muy prolongados en las diferentes áreas del desarrollo. Siguiendo con el deber del Estado para hacer efectivo este derecho a una educación inclusiva, a una educación que responda a las necesidades, a esas características particulares de esa persona con discapacidad, habla en su inciso E de todas aquellas medidas de apoyo y reconoce las medidas personalizadas. Sabemos que, por ejemplo, a nivel de región, a nivel de primaria, contamos con una gran variedad de servicios de apoyo personal cuya función principal está regulada por el documento de líneas de acción, donde se reconoce la necesidad de que estos servicios de apoyo abandonemos algunas prácticas tradicionales centradas en procesos más personalizados y nos volvamos a procesos más en el contexto de aula mediante acciones de acompañamiento a esa persona docente que está en el aula con toda la carga y es la figura de la persona profesional en educación especial que viene a ser un brazo que acompaña, un brazo que genera propuestas, que genera estrategias, que muestra diferentes formas de presentar un contenido, diferentes formas de mostrar una habilidad. Dentro de este artículo 24, vea cómo se reconoce la necesidad de brindar este tipo de apoyo y habla mucho de la palabra efectivas. La palabra efectivas nos obliga a seguir ciertos procesos, procesos de análisis, procesos de reflexión. Hemos mencionado a lo largo de este webinar dos comités principales, el comité de apoyo y el comité de evaluación. Pero es muy posible que algunas situaciones de personas con discapacidad que requieren apoyos muy específicos, sea necesario contar con la participación de otros comités institucionales, por ejemplo, un comité de gestión del riesgo para montar un procedimiento, un comité de convivir
para trabajar un poco el ambiente, trabajar a nivel grupal en el caso de que tengamos una persona que presenta algunas condiciones conductuales y es necesario sensibilizar y concienciar al ambiente sobre el derecho que tiene esa persona también a recibir un proceso educativo en igualdad de condiciones. Quiere decir que la persona con discapacidad que requiere apoyos educativos significativos no viene a ser solo responsabilidad de la persona docente, sino que es parte de la comunidad educativa y posiblemente toda la comunidad educativa va a tener que gestionar diferentes acciones, todas en función de esa persona con discapacidad que va a ser el centro y que está normado por este marco de la legalidad, que es la ley 8661, por mencionarles un documento, pero podríamos analizar en esta mañana varios documentos que respaldan la presencia, la permanencia y sobre todo que se le brinde un proceso educativo de calidad a esa persona con discapacidad. La meta principal es desarrollar al máximo el potencial de esta persona con discapacidad buscando lo que nosotros conocemos como la plena inclusión. La plena inclusión nos obliga como institución educativa a generar una cultura de centro educativo, una cultura de centro educativo frente a los apoyos curriculares significativos, frente a los ajustes razonables, frente a la implementación de cualquiera de los apoyos educativos que menciona la DVM. Esa cultura se tiene que trabajar. Tenemos que trabajar una cultura de centro educativo, limando las resistencias, identificando las barreras actitudinales y trabajando sobre ellas. Esto no es una función exclusiva de un comité de apoyo o de un comité de evaluación, es una función incluso del comité de calidad de la educación. Es parte de una de las áreas que se deben de incluir en el plan de mejoramiento quinquenal y anual de las instituciones educativas. Entonces, tenemos toda una estructura, una médula a nivel del Ministerio de Educación Pública articulada que debemos de activar para poder brindarle la respuesta, como lo dice este artículo 24, efectiva, de calidad, que fomente el desarrollo académico, social y personal de la persona con discapacidad que tenemos en el contexto de aula, a la que tenemos que brindarle respuesta. Y estas acciones de modificaciones y de ajustes razonables y de procesos de generar procesos educativos que atiendan a la diversidad van a mejorar a todos. Van a generar espacios de aprendizaje como los que hemos logrado construir a nivel de región, que podemos hablar de un sinnúmero de experiencias de inclusiones de personas con discapacidad sumamente exitosas, pero la clave al éxito de esto es ese trabajo colaborativo que se debe de realizar con esa persona docente que es la que está al frente principalmente del proceso educativo, esa persona con discapacidad, y que todos los demás organismos de apoyo y personas profesionales que están en el contexto educativo toman un rol activo, un rol de colaboración, un rol de construcción en conjunto. Ese es el llamado principal que hacemos desde la Asesoría de Educación Especial, haciendo referencia a esta documentación vigente, que es importante siempre reflexionarla, conocerla y sobre todo tener la seguridad de que las acciones que estamos trabajando en este webinar, esta serie de pasos que les estamos brindando en este webinar, están al amparo de la legalidad vigente y de la visión que tiene el Ministerio de Educación Pública como una institución inclusiva en busca de la plena inclusión de la persona con discapacidad. Muchísimas gracias por su atención y continuamos con don Ramón. Muchísimas gracias, Marcela, por las aclaraciones relacionadas con la legalidad de la inclusión en el Ministerio de Educación Pública y lo que se debe seguir a cabo en cada una de las instituciones educativas para que este derecho realmente se cumpla en nuestra Dirección Regional de Educación de Cartago de manera efectiva. En este momento se abre un periodo para que se planteen preguntas, dudas, inquietudes y que las compañeras puedan ofrecernos las respuestas.
Ellas van a estar allí leyendo las preguntas que ustedes han enviado al chat. Ya gracias a Dios tenemos bastante participación de cada uno de ustedes. Y las compañeras van a estar leyendo las preguntas y respondiéndolas. Quisiera indicar que ya se corrigió el enlace para que ustedes puedan consignar su asistencia. En un principio el enlace estuvo erróneo, ¿verdad? Hablaba de pruebas FARO, pero ya está allí el enlace correcto para que ustedes puedan consignar su asistencia a este webinario de este formulario PEI. Muy buenos días, compañeras. Entonces, escuchamos las respuestas que ustedes van a dar a las preguntas que se han planteado a través del chat de este evento en directo. Gracias. Muy buenos días. Aquí tenemos una de las primeras preguntas que nos hacen es si el estudiante de apoyo curricular significativa debe hacer prueba FARO o es opcional. Realmente la prueba FARO él debe de aplicarla igual como todos los estudiantes. Recordemos que esta prueba la realiza el docente a cargo de la materia y la revisa el comité de evaluación. Como segunda pregunta tenemos, dice, en relación con las materias complementarias. Complementarias, es obligatorio justificar por escrito si un docente decide aplicar o no una adecuación significativa. Las PEI y registros de apoyo son solo para estudiantes con apoyos significativos. En este caso voy a contestar la segunda parte. Cuando nos hablan de las programaciones educativas individuales, se realizan y los registros de apoyo se realizan para apoyos curriculares significativos, pero para los apoyos no significativos también realizamos registros de apoyo. Eso que nos quede muy claro, ¿verdad? Y mi compañera va a contestar con respecto a las materias de especiales. Es importante comprender que dentro de un contexto de una institución educativa, los estudiantes con apoyos curriculares significativos no sobrepasan un número excesivo, ¿verdad? Dentro de la mayoría de los registros que tenemos, 10, 12 situaciones significativas en instituciones que tienen una matrícula bastante grande. Una de las invitaciones que se está haciendo a los comités de apoyo educativo desde la dirección regional al amparo del decreto 37486, específicamente en el artículo 44, que habla de las funciones del comité de apoyo, es importante hacer referencia al inciso D de ese artículo 44. Habla de supervisar la calidad de la educación que se le brinde a cada estudiante con necesidades educativas especiales. Como dirección regional, nosotros estamos solicitando a los comités de apoyo educativo que generen una línea de acción en conjunto con el comité de evaluación para dar el seguimiento correspondiente o la supervisión, como lo establece este inciso D del artículo 44, a todas las personas estudiantes, a todos los procesos educativos de las personas estudiantes que reciben apoyos curriculares significativos. Es decir, perfectamente a nivel de región se puede estar solicitando criterios, reuniones, no solamente con el docente de la materia complementaria, sino de todas aquellas personas o profesionales que están implicados en el proceso educativo de esa persona con discapacidad que se está viendo beneficiada de un apoyo curricular significativo. ¿Qué es lo que buscamos? No que se realicen procesos masivos de criterios técnicos, sino que sean procesos de revisión personalizados, evidenciados en un acta, que pueden ser a través de un documento escrito o incluso una reunión de trabajo colaborativo desde una de las sesiones ordinarias o extraordinarias de los comités de apoyo, donde se invite a esa persona profesional, y no voy a cerrarlo solamente a materias complementarias, sino a cualquier persona profesional que participe en el proceso educativo de una persona con discapacidad,
que tenga un beneficio de un apoyo curricular significativo, por ejemplo, en las materias básicas. Si hay dificultad de esta persona con discapacidad en procesos lectores, escritores, estos procesos de coordinación no deben de verse como una acción amenazante a la labor docente. Al contrario, desde la visión que tenemos ahora del Ministerio de Educación Pública, que es el trabajo colaborativo, donde todos tenemos que estar sentados en un mismo nivel, donde no hay jerarquías, donde todo lo que opinemos es importante. Si usted en el contexto de aula tiene un estudiante que no ha logrado un proceso lector-escritor, que incluso se está empezando a hablar a nivel de programación educativa, de procesos de alfabetización visual y de lectura fotográfica, o incluso hasta cambio de metodología para el proceso lector-escritor, mi recomendación es que usted solicite el trabajo colaborativo desde su materia complementaria con el comité de apoyo, para conocer si desde un apoyo curricular no significativo, usted puede cumplir y cubrir las necesidades que presenta ese estudiante. En el marco del respeto y de la comunicación asertiva, se deben desarrollar estas sesiones de trabajo entre todas las personas que estén implicadas en el proceso educativo de la persona con discapacidad que se ve beneficiada en alguna de las áreas curriculares por un apoyo curricular significativo. Ok, tenemos otra pregunta que dice que en el caso de que sea difícil emplear objetivos del programa del nivel en el que se encuentra matriculada la persona estudiante, ¿pueden tomar otros niveles según el nivel de funcionamiento? Claro que sí, se pueden tomar, así lo dice, y nosotros también seleccionamos, modificamos y tomamos contenidos de otros niveles si así lo requiere el estudiante. Es esa. Por aquí tenemos una pregunta sobre específicamente la materia de inglés. Dice, en caso, y habla sobre inglés. Quisiera ampliarles un poquito aquí con respecto a las experiencias que hemos vivido con algunos compañeros de esta área de especialidad de inglés. Bueno, la metodología de inglés es muy proactiva, ¿verdad? Es una metodología que podemos trabajar con mucho material concreto, con imágenes y demás. Por supuesto que se han tenido que elaborar programaciones educativas individuales desde el área de inglés, incluso tomando, ¿verdad?, objetivos y contenidos de niveles anteriores para poder construir la propuesta educativa, pero también en el nivel en el que se encuentra el estudiante, priorizando el vocabulario, priorizando la forma en la que el estudiante va a presentar ese contenido, ¿verdad? Todo eso también lo hemos hecho a nivel de región y se ha trabajado con algunos de los compañeros del área de inglés. Aquí hay una pregunta de doña Sandra, dice, ¿toda esa información se sube al PIAT? Por supuesto, es de suma importancia que en el expediente acumulativo del estudiante se vea la evidencia de todo el proceso educativo. Generar una programación educativa individual es la evidencia de la aplicación de ese apoyo educativo significativo que ya se registró en el documento del registro de apoyos. Viene a ser como el anexo prácticamente del registro de apoyos, la programación educativa individual. Por lo tanto, es necesario que en el expediente acumulativo esté presente toda esta información. E incluso en el caso de necesitar realizar un informe de la línea del tiempo sobre los apoyos que se le han brindado al estudiante, desde la dirección regional hemos tenido que analizar expedientes acumulativos desde el 2016, por ejemplo, que es el año en donde se aprueba este apoyo curricular significativo, ¿verdad? Y se necesita evidenciar el proceso de avance, cómo se ha hecho la selección, cómo se ha construido la propuesta. Entonces, es de suma importancia que en el expediente único o en el expediente acumulativo del estudiante exista esta información.
Por acá tenemos otra pregunta que nos dice, ¿el informe integral del proceso se realiza cada año? Por ejemplo, si el estudiante viene de la escuela, ¿en el colegio solo actualizamos puntos 6 y 7 o hacemos uno nuevo? No, realmente, si ya él tiene el informe integral, lo que vamos a hacer es actualizar el punto 6 y 7. En el informe donde se indica firma del docente regular, para el caso de secundaria, ¿quién firma? En este caso sería el docente de la materia respectiva. Aquí hay otra pregunta sobre el traslado de un estudiante con adecuación curricular significativa. ¿Se sigue trabajando con el mismo PEI o el docente elabora uno nuevo? Bueno, ahí tenemos que ver varias cosas. Depende del tiempo en el que se esté dando el traslado, obviamente. Supongo o infiero que están hablando de un traslado, por ejemplo, ahorita que nos encontramos en un año que está dividido en dos semestres. No sé, que el traslado del estudiante se dé para el próximo mes. Y el estudiante hay que pedir ese expediente acumulativo donde posiblemente vamos a tener una programación educativa individual que no ha concluido. Pues tenemos que darle el seguimiento correspondiente y en el segundo semestre le corresponderá a la escuela en donde está llegando el estudiante o al centro educativo elaborar la programación educativa individual del segundo semestre. Si es en ese contexto la pregunta. Generalmente, cuando ya estamos hablando de un inicio de curso lectivo, pues ya traemos una programación educativa que se supone ha finalizado y es a través de los procesos de evaluación diagnóstica que se realizan siempre en el proceso educativo, que esa persona docente que está recibiendo a ese estudiante podrá actualizar los puntos 6 y 7 del informe integral y tomar las decisiones correspondientes. Si retoma algunos de los contenidos o algunas de las habilidades, ¿y con cuáles va a proseguir? Tenemos otra pregunta que nos dice si la persona estudiante viene con una PEI con niveles inferiores a los que se encuentran, ¿se da seguimiento a esa PEI o se debe igualmente incorporar los objetivos del programa en el que está matriculado? En este caso, ya lo dijimos muy claro, debemos de trabajar la PEI con los contenidos en el nivel del programa en el nivel que él se encuentre. Entonces, tendríamos que volver a valorar y realizar una programación educativa individual nueva. Ya. ¿Qué sucede si, aquí tenemos otra, nos dice, ¿qué sucede si un docente a final del año en el registro de apoyo indica que un estudiante necesita un apoyo curricular significativo para el próximo año? Aquí es muy importante hacer todo un análisis, ¿verdad?, del caso, para, porque realmente si es inconcebible ver que un chico salga de sexto y que ellos están dando una recomendación, ¿verdad? Entonces sería bueno hacer ese estudio. Hay una pregunta aquí importante, dice, en los casos de estudiantes que ya tienen aprobado el apoyo significativo, ¿el PEI se entrega al CAE de la institución? Bueno, en este caso, recuerden que durante cuando estuvimos hablando del artículo 24, de la ley 8661, yo les hablé de una cultura de centro con respecto al manejo de los apoyos curriculares significativos. Esto toca aspectos administrativos, no tanto técnicos. Es importante definir una serie de líneas de acción que sean conocidas por todo el personal institucional. Recordemos que es deber del comité de apoyo y del comité de evaluación que está más normado y reglado a través de todos los documentos vigentes, dar esa supervisión, ¿verdad? Asesorar incluso es una de las funciones del comité de apoyo. Habla en el inciso C de este artículo 44, habla de asesorar al personal y a la administración sobre los apoyos curriculares que requiera una persona, los apoyos educativos y en este caso de un apoyo curricular significativo. Entonces tiene que haber un proceso de revisión, no es solamente la entrega de un documento, es que
es la entrega de un documento para ser revisado y es a través del trabajo colaborativo hacer una devolución con recomendaciones de ese documento, un conversatorio sobre la metodología, ¿verdad?, que se está utilizando o si es necesario incluso hacer un cambio de la metodología para que esa persona estudiante pueda accesar al proceso lector-escritor en el caso de algunas situaciones que tenemos de estudiantes que no logran avanzar en el proceso lector-escritor y que llevan 2 años con una metodología y no hay un avance. Bueno, ahí hay procesos que hay que sentarse a conversar, no es solamente la entrega del PEI como tal, es entregar ese PEI, tener tiempos de revisión, analizarlo, darle el acompañamiento, revisar no solamente aspectos de forma. ¿A qué me refiero con aspectos de forma? ¿Qué redactó? ¿Qué seleccionó? ¿Cómo lo escribió? ¿Que si el cuadro tiene todas las condiciones administrativas o no las tiene? Eso es de forma. Me refiero también a aspectos de fondo. ¿Cómo está trabajando eso que selecciona? ¿Cuál es la metodología? ¿Y qué apoyo le puede brindar el comité? ¿Qué apoyo le puede brindar el comité? Eso es muy importante. No perdamos de vista tanto la labor administrativa de supervisión y de revisión. También tenemos que hacer uso de recomendar, de asesorar a esa persona docente que está llevando a cabo y que es como la líder de ese proceso educativo en una forma más directa con el estudiante. Tenemos otra pregunta, nos dice, ¿este año no se incluye en la PEI las estrategias metodológicas o siempre ha sido así? En años anteriores nos lo han pedido. Realmente, en la actualidad, el hecho de que en la programación educativa individual no venga la estrategia metodológica es porque actualmente nos están solicitando que en nuestro planeamiento incluyamos por medio del diseño universal a todos nuestros estudiantes. De ahí la importancia de que en el momento que realicemos este planeamiento, incluyamos todos aquellos cambios y modificaciones que hicimos para este estudiante también en el planeamiento. Pero nuestro estudiante debe trabajar con todos los temas con nuestros estudiantes, ¿verdad? Este estudiante con apoyos curriculares significativos y se le deben de hacer las modificaciones en el momento que él realiza sus trabajos cotidianos, su evaluación y todo lo demás. Aquí hay una pregunta interesante de doña Yendri. Doña Yendri dice, ¿es necesario aplicar adecuación de acceso a todos los estudiantes que tienen problemas de vista y utilizan lentes? Gracias. Bueno, un lente es un apoyo material corrector, ¿verdad?, de una condición visual. Muchas veces, a la mayoría de nosotros no sucede, una vez que nos hacen la prescripción médica de los lentes o del apoyo material corrector visual, nosotros no necesitamos realizar mayores ajustes en los materiales o en lo que utilizamos. Hay herramientas dentro del expediente acumulativo como tal, el formato oficial del NEP, que tiene espacios donde nosotros podemos registrar que esa persona estudiante utiliza lentes, porque al utilizar los lentes no hay necesidad de realizar un ajuste adicional, partiendo por ahí. Ahora, si estamos hablando de una persona estudiante, una persona con discapacidad, donde ya existe un diagnóstico oftalmológico e incluso una valoración a nivel de primaria por parte de los servicios itinerantes de apoyo visual de la región, donde se determinan algunas condiciones visuales, de peso que involucran cambios a nivel de macrotipos, o sea, a nivel de tamaño de letra, a nivel de color del papel, a nivel de iluminación, de ubicación del estudiante, de cortinas, de ventanas, uso de lupa, o ya cuando estamos hablando de uso de técnicas específicas, una persona que requiere un bastón para trasladarse o que utiliza el braille para poder hacer la lectura o poder desarrollar su trabajo, estamos hablando de una persona que
requiere apoyos muy específicos que deben de ser evidenciados en el registro como tal y que muy posiblemente vamos a contar con el acompañamiento en primaria de un servicio itinerante y en secundaria, que eso tiene que quedar también y que aprovecho la pregunta de doña Yendri para hacerlo de conocimiento general de todos los comités de apoyo que se encuentran aquí de por parte del Helen Keller, ¿verdad? La familia a nivel de secundaria tiene que realizar el proceso de matrícula de su hijo en el Helen Keller cuando existe un problema visual. Aquí, a nivel de región, tratamos de tener bien identificadas las condiciones visuales desde primaria para evitar que cuando lleguen a secundaria no tener conocimiento de la situación. Pero bueno, hay condiciones visuales que se pueden desarrollar en cualquier momento de la vida y es importante que conozcamos estas dos opciones de apoyo personal. Si existe un apoyo personal de este tipo, obviamente vamos a tener que llenar el registro de apoyos como tal, o bien que no exista un acompañamiento de un apoyo personal especialista en el área visual, pero ya estén por escrito y determinados, este tipo de ajustes se deben de contemplar en el registro de apoyos de todas las materias que reciba el estudiante. Porque si estamos hablando de que vamos a utilizar un Arial 24 para todo el material por la situación visual, ese Arial 24 se va a utilizar en toda la malla curricular de esa persona estudiante, no solamente en una. Nos preguntan que si, más bien nos solicitan si les facilitamos la plantilla de las PEI para secundaria. Realmente, como lo expliqué ahora, es del programa oficial del que nosotros sacamos la misma plantilla. Lo único que le eliminamos es la estrategia de mediación. Entonces, cada docente conocedor de su materia sabe que, cuáles son los contenidos procedimentales, criterios de evaluación, en fin, lo que venga en el formato, así debería ser. Ahora, tenemos, se realizaron unos cuatro ejemplos, pero realmente son de las materias básicas, ¿verdad? Que sí se las podríamos pasar. Nos dicen... En caso de estudiantes que ya tienen aprobado el apoyo curricular significativo, el PEI se entrega al CAE de la institución. Recordemos que la programación educativa individual son parte de, ya lo tienen aprobado, entonces sí, el CAE le corresponde darle seguimiento a todos estos documentos. Ellos valoran, revisan si realmente se les está haciendo el trabajo adecuadamente. Existe una pregunta constante que es cómo levantar o aprobar un cómo eliminar un apoyo curricular, ¿verdad? Eso es lo que estoy entendiendo de la pregunta. Es importante que nosotros entendamos que los apoyos educativos son temporales, que no siempre son apoyos que nosotros vamos a mantener eternamente para una persona. Incluso la meta de los apoyos educativos son esos, lograr generar que el estudiante se nivele en habilidades que son básicas para el aprendizaje, mucho más que ahora hablamos de habilidades, no hablamos tanto de contenidos. En algunos momentos nosotros hacíamos una evaluación de esa persona estudiante enorme, con un montón de preguntas, porque lo que medíamos era contenidos, qué tantos contenidos conocía, ¿verdad? Incluso eran pruebas que eran más fuertes para una persona con una discapacidad cognitiva que se ve beneficiada por un apoyo educativo que la que le aplicábamos al mismo grupo, ¿verdad? Por decirlo así. Actualmente, por eso existe un proceso diagnóstico continuo en la labor docente que no se aterriza un solo momento, sino que lo realizamos durante toda la labor educativa de esa persona estudiante durante todo el proceso que esa persona estudiante tiene, ¿verdad? Y es a través de esta herramienta diagnóstica que la aterrizamos en procesos, en el cuaderno, en estrategias, en evidencias,
podemos demostrar que esa persona estudiante ya no requiere ese apoyo. Por eso es que la labor del comité de apoyo sobrepasa lo administrativo, ¿verdad? Estamos hablando de un trabajo colaborativo donde esa persona docente puede llegar a sentir que ya el apoyo no lo requiere, que su estudiante se lo demuestra en la labor del aula constantemente o en los procesos educativos a distancia constantemente. Y entonces puedo evidenciar en el comité de apoyo que es tiempo ya de levantar este apoyo curricular educativo. Pero las evidencias son muy importantes que queden claramente consignadas en el acta del comité de apoyo, que se evidencie que se dio un proceso de trabajo colaborativo. El medio para ese proceso de trabajo colaborativo lo deben de definir ustedes como institución. Si van a pedir un informe, si piden un informe y además piden una reunión o es a través de una reunión de trabajo colaborativo y se llevan los cuadernos, se llevan los procesos de resolución, los folders de trabajo, todo como parte de las evidencias, algunos ejercicios diagnósticos que puede realizar la persona docente adicionales a ese estudiante para llevar a esa sesión de comité de apoyo y que así el comité de apoyo pueda ver los avances que está presentando en esas habilidades, ¿verdad? Que ha logrado generalizar todas las sílabas y su proceso lector-escritor ha avanzado mucho. Entonces, vean qué importante que son estos procesos y el contemplar los apoyos educativos como temporales, temporales. Esa debe ser nuestra meta, que ese apoyo curricular sea temporal, que nosotros luchemos porque la persona podamos decir, ya logró estas habilidades, ahora vamos a avanzar, vamos a seguir adelante y vamos a empezar a trabajar al estudiante incluso con procesos de metodología no significativos. Voy a cambiar la metodología, tengo la herramienta del diseño universal para el aprendizaje que me permite a mí múltiples formas de presentar el contenido, múltiples formas de estimular a esa persona estudiante. Entonces ahora tenemos incluso ese recurso curricular que nos permite atender la diversidad y con esto vamos a lograr ir haciendo énfasis en lo que la misma circular de UVM establece, la temporalidad de los apoyos, hablando desde el área curricular, ¿verdad? Porque ahí hay apoyos personales desde educación especial que son muy importantes, su permanencia, porque incluso nos ayudan a que este apoyo curricular no tenga que ser permanente o para la vida. Entonces, importante la evidencia de este proceso, el trabajo colaborativo con el comité de apoyo, comité de evaluación y, por supuesto, la familia. La familia debe estar enterada, debe de ver las evidencias, explicárselas en un lenguaje sencillo, asertivo, que ellos puedan ver los avances de su hijo, incluso escuchar a la familia cómo le va con su hijo cuando está desarrollando la GTA en los procesos educativos a distancia, cómo le va a esa familia, cómo ve a su hijo desarrollando el proceso, qué tantos ajustes tiene que realizar la familia. ¿Son ajustes significativos o ya estamos hablando de ajustes no significativos, ajustes que podemos realizarle a todos los estudiantes que tenemos en el grupo y que son más de metodología? Propiamente es ahí donde nosotros podemos tomar la decisión. En esto no va a existir una receta, pero sí existe un proceso de análisis y un proceso de evidencias y sobre todo para eso existen estos comités a nivel institucional que vienen a apoyarnos para tomar una decisión en una forma colegiada. Si el comité de apoyo da una recomendación al docente y este no lo sigue, ¿qué procede? Es importante recordar que el director se encuentra dentro y es parte del comité de apoyo y es realmente una decisión muy, muy administrativa, ¿verdad? Él debería de apoyarles en esta situación. De nuevo nos preguntan que si el estudiante de adecuación significativa debe hacer pruebas FARO y que si es opcional, no, es real, el
No es opcional. Ellos deben de hacer las pruebas FARO. Recordemos que el docente es el que realiza la prueba y la revisa el comité de evaluación. Con respecto a estos procesos de las pruebas FARO que ustedes deben de construir desde los centros educativos, aquí es muy importante las prácticas inclusivas, ¿verdad? Incluso vean que curiosamente la PAI abre la opción de incluir a la persona estudiante con un apoyo curricular significativo. Viene la opción, ustedes lo empadronan dentro de la PAI. ¿Por qué? Bueno, porque hay que reconocer la existencia de esa persona y de esa persona con ese apoyo curricular. ¿Qué es lo importante aquí? Bueno, que podamos nosotros generar que ese espacio de aplicación de esa prueba que es construida por la persona docente a cargo mediante el trabajo colaborativo con comité de evaluación y comité de apoyo, generarle el espacio en la mayor igualdad de condiciones al resto de estudiantes en cuanto al empadronamiento, la rotulación del aula, que esa persona con discapacidad se sienta parte de ese proceso también de las pruebas FARO, con los ajustes razonables, como lo establece la ley 8661, y buscando siempre la igualdad, pero sobre todo la equiparación. Por eso es que no es opcional, por eso es que es un proceso también al que tiene derecho la persona con discapacidad. En caso de no tomarlo en cuenta en este proceso, estaríamos siendo excluyentes. Bueno, quisiera en este momento pues darle las gracias a doña Katia Carvajal, a doña Marcela Romero y a doña Tatiana Piedra por habernos ilustrado sobre este tema tan importante como son los apoyos curriculares significativos. Quisiera informarles que posteriormente se les hará llegar la presentación a través de los supervisores educativos de cada circuito escolar y posteriormente el video se va a publicar en un canal de YouTube que posteriormente se les hará llegar también el enlace para que puedan tener acceso al video que ha quedado grabado a partir de este webinario. Quisiera manifestarles una vez más nuestro agradecimiento por su participación en este webinario y fundamental que todo este trabajo que se realice sea en bien del estudiantado, de todos los estudiantes, asegurarnos que todos los estudiantes tengan derecho a la educación y que es el sistema educativo el que se debe acomodar a las necesidades de cada uno de ellos. De parte de la Dirección Regional de Educación de Cartago en general y muy particularmente de parte del área educativa del ETIR y de la Asesoría Regional de Educación Especial, muchísimas gracias por su participación y hasta un nuevo encuentro. Que Dios les acompañe.